Estamos aquí en Hardvia. Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión, más Tales of Berseria. Nos encontramos aquí en Haria. Vamos a ver qué nos dice el mapa sobre Haria. Dice, Haria, hogar de las antiguas creencias. Una ciudad donde rendían su propio culto a los empirios. La abadía las arrebató el control a los sacerdotisas locales. Ah, interesante. Ah, si no les había comentado, tengo un nuevo micrófono y puedo escucharme a mí mismo cada vez que hablo a través de mis tengo unos nuevos audífonos. El micrófono es el mismo, pero gracias a que puedo escucharme mejor, puedo aprovechar hablar con más confianza, ya que el eco no va a afectar en nada. Y eso es lo que yo tenía, por eso mis niveles de audio siempre estaban completamente desordenados, debido a que me daba miedo subir demasiado el volumen al juego y crear eco, que a veces pasaba de vez en cuando. Lo cual ya no va a pasar, porque ahora puedo poder escuchar el juego completamente bien, junto con mi voz, hablando con más confianza y no creando eco a la hora de hablar. Eso también era lo que quería evitar y por eso estaba intentando controlar mi voz. Pero ahora puedo hablar tan claramente como quiera, excepto que no me sigo pegando en palabras, por supuesto. Pero y escucharte a ti mismo a veces es un poco distrayente, porque es como si alguien te estuviera hablando mientras intentas hablar, y eso se siente como una interrupción, lo cual es sumamente raro. Pero en cualquier caso, continuamos con la aventura. Ok. Es cierto, la última vez habíamos encontrado a Grimoire, que resulta ser una Malek, que nos va a ayudar a traducir el libro que tenemos. Antes de dirigirnos allá, parece. Ok, es en la segunda, ok. Entonces, por el momento podemos ver el evento de aquí. Espérense, pero antes de ver el evento, vamos a... Ok, ¿qué dices tú? Vamos a coger estas cosas. 1, 2, 3, 4. En la sesión... Ah, por cierto, subí un poco de nivel. Iba a cambiar a armas y hacer otras cosas así por el estilo, pero no me dejaban devolverme a la ciudad y cosas así. Entonces, a la pequeña ciudad y cosas así. Pero aquí hay una armería, así que vamos a hacer eso de una sola vez. Pero antes, veamos qué dicen las personas del pueblo.
A lo mejor deberíamos pedirle a la abadía que nos ayude a buscar. Si empiezan a investigar a mi madre, las cosas podrían terminar empeorando. ¿A qué te refieres? Eso es uno extraño. Bueno, en cualquier caso. Veamos. Vamos a coger esto que está aquí abajo. Ok, por aquí agarramos esto. Venimos por aquí a hablar con esta persona. Agarramos más almas. Sí, fue. Sí, puedo, más. Y además, un cofre. ¿Ya has encontrado un objeto, fragmento de anfíbol? Ahora llevas uno. Perfecto. Listo. Sois viajeros. Si buscáis un lugar donde quedaros, lo mejor es en el gran edificio junto al mar. Ok. Gracias por eso, supongo. También hay una armería aquí a la par. Es este tipo. Ok. Bueno, ¿qué esperabais de una aldea como esta? Supongo que se refiere a que no tiene mucho, pero seguramente tendrá cosas que me sirven, o por lo menos mejoraré y desmantelaré el equipo. Por el momento, los de Twitch pueden verlo en vivo. Los de YouTube tendrán una transición para no gastar tanto tiempo en el video. Nos vemos en un momento. Ah, me tomó bastante tiempo, pero ya terminé. Perfecto, fue genial. Me tomó bastante tiempo. No saben cuánto, pero fue bastante. Ok, ahora sí, podemos continuar normalmente. Incluso para ver este evento. ¿Dónde estaba? Aquí está. Oh, no, esto ya lo había visto. El evento estaba por allá. Pero primero vamos a coger todo lo que está aquí abajo antes de hacer cualquier cosa. Por si hay cosas abajo. Vamos a ver. Vea, hay cosas aquí abajo. Salimos por acá. No, antes de aventurarme más aquí, primero. Sí, yo sabía. Podría haber algo por aquí. Botella oscura, ahora llevas una. Perfecto. Nivel de título, no sé qué, no sé cuánto, pero ahí vamos. Listo. Punto de guardado. El sonido de este mar está buenísimo. Yo tenía algún nombre de diablo, sí. Ok. Dice, no recibimos muchos visitantes. No sé muy bien por qué habéis venido aquí. No hay casi nada de interés. Ok. La gente de aquí es muy animada, podría decirse. No creo. Ok. Cojamos esto. Y el... Ok. El evento está aquí en la posada. Así que... Vamos a entrar. Pues ya aquí. Apenas entramos. Ok. Oh, el evento también está aquí. Digo, la misión. Okay, vamos a ver el skit. No sé. イズルトで聞いた限りじゃ、村を襲うゴーマが出たり、政領への不満を抱く住民も多いって話だったが、想像していたよりも落ち着いた印象があるよな。このハリア村ってとこは。タイマ市の私が同行していることで、村人たちも警戒しているのかもしれません。へえ。世の中には裏表があるってこと。あんたも分かってはいるのね。表層しか見えていないようでは、清涼の巡察官は務まりませんから。私だって色々と見てきたのです。人の世の光も闇も。でも、いえ、だからこそ私はその闇から目をそらさず、正直に向き合いたいのです。その上で信じたいと思っています。人の心にある光を。闇ね。はい。
あなたのような闇です。案外はっきり言うのね。curioso. Antes de hablar con la muchacha, la posadera, vamos a entrar aquí. No hay nada. ¿En serio no hay nada en este pequeño espacio? Ok, no importa. Vamos a volver a entrar, salir por aquí y volver a guardar ñacas. Luego vamos a salir abajo para ver qué podemos... Ah, bueno, podemos aquí y hablar con estas personas. ¿Seguro que debemos cambiar nuestras tradiciones por un poco de seguridad? ¿Qué tonterías dices? ¿Para qué sirven las tradiciones si no vives para disfrutarlas? Problemas de los que hay que hablar más en congruencia y en profundidad. Ok, vamos a ver. Oh, una caja de gatos, pero no. Todas las de esta isla y la de la torre aquella no las he podido conseguir. Me lleva la hostia. Espero que esta pueda. Llevas 156. Oh, rayos. Hay un cofre allá abajo, lo acabo de ver. Ok. Ok, has conseguido 2250 golds. Ok. Solo me han cambiado. Ok, con eso. Por cierto, no vendió a todos esos tesoros y cosas. Mal asunto. Otro día que llega a cosa con las... Ups. Mal asunto. Otro día que llego a casa con los con las manos vacías. Se me cayó otra vez el micrófono por una parte del micrófono. Oh, Dios. Ya es costumbre, ¿no? La verdadera pregunta no es que si va a pasar. La verdadera pregunta es en qué momento va a pasar. Supongo que ya está bien. Ok, aquí vamos. Ops, no, con las manos vacías. Antes tiraba un par de redes y volvía con el barco lleno. ¿Cómo puede pasar esto? Se llama calentamiento global, amigo mío. Calentamiento global. Ok, bueno, no, en este lugar sería enfriamiento global, que le decían. Has conseguido un objeto, la bandolosa, ahora llevas... Dos, ok. Subevento, ok. El subevento está atrás de la posada. Porque me da esa impresión. Ok, no está completamente del otro lado. Estoy atrás de esto por aquí. No. ¿Dónde rayos está ese evento? Tal vez está aquí mismo, pero abajo. Ah, ya lo vi. Son esos niños que están allá. Creo que son niños. Estoy muy seguro. El punto es que no puedo entrar donde están ellos. No sé si puedo. Espérese. Puedo verlos desde abajo, entonces, supongo. Ah, no, por aquí. だから、この島でしか取れないおカカオの実を使って、ビターなチョコ風味のおカカオグミを作ったんだよ。そしたら、新鮮味に欠けるし、おカカなのか、カカオなのかわからないって文句言われてさ。夫も来たから、この辺りの海で取れるオツカツオの削り節をグミの間に混ぜ込んでやったんだよ。チョコの中に、カツオ節。
しょっぱいせんべいにチョコがけしたものもあるし、案外かつお節とチョコも合うかもな。そう、新たな発見だったんだよ。パリパリした削り節の食感がムニムニしたグミと絶妙に合わなくて、それが逆に面白いみたいな。新しいグミも作れたのになんでそんなに拗ねてるんだ。そこなんだけどさ、世に広めるにはやっぱりサプライズが必要だろ。だからその最高の作戦も一緒に考えたんだ。どんな作戦？このおカカオグミを世界中のトイレに仕込む。名付けてトイレのおカカオグミ大作戦。グミといえばトイレ、みんながなんだかんだ突っ込み入れて面白がると思わないか。なんかおかしいけど面白いね。だろうだろう、やっぱり子供にはウケるんだよな。子供なのに村の大人たちは下品だとかくだらないとか言って、おカカオグミは販売中止になっちゃったんだ。嫌になっちゃうだろなあ。くだらない。ああ昔は良かったな。ママにご飯食べさせてもらってバブバブ言ってればみんなニコニコして褒めてくれたのにさ、トイレでグミ探しの面白さが理解できないような大人になんてなりたくないよ。 OK。Penurias del chico gel baño. Has conseguido un objeto. Saliva de roja, ok. ¿Qué dices, niño? Los geles deben estar en el lavabo. Estaréis de acuerdo, ¿no? Supongo. Ok. Ahora por aquí. ¿Dónde voy? Ok.Ah, sí, al otro evento. Ah, bueno, sí, iba a vender todas mis... Esto es rápido, así que no hace falta quitarlo. A vender mis objetos conseguidos. Se gana un auto para vender todo. Mira, entiendo. Ok, ya está todo. Yes. Y subimos un poquito más el nivel de la tienda. Que eso también estoy preocupando bastante. O sea, guardar. Y a continuar con la historia. Porque continuar con la historia es importante. Ya se mita en la que do. Hea va a. Chodo soji ga oata tokoro yo. Sochira no hea e dozo. Ya, kaidoku o hajimeruwa. Nee-san ga shuchuu dekiru yo ni, ore tachi wa soto de mato. Ano. Boku, nokotte mo ii kana. Kodai go, benkyou shitai en da. Shizuka ni suru shi.クリモ先生の邪魔はしないから。ボエア、今なんて言った？先生。静かにするし。じゃなくて、私をなんて呼んだ？クリモ先生。姉さんはいらないって言ってたから。それ気に入ったわ。あんたに古代アバロストも教えてあげる。ありがとうございます、クリモ先生。話はついたみたいね。何かあったら声をかけて。Estoy intentando abrir una nuez, unos cachitas se llaman, nuez de marañón con sal. Nuez de marañón con sal. Okay, en cualquier caso, la expedición regresó. Wow, todo el mundo se fue.Ok, listo. Vendemos por Masato. Listo. Y guardemos. Oh, hay un montón de eventos. Subeventos. ¿Cómo mamá aquírame te ir, noca? Para mí, eso es. Amenoch-sama no seiden, nanda, so. A no seiden o mamor no a. Miko da que no yakme ya nai. Cono mura ni umareta mono subete no. Shime da ro ni. Con la tsuyo y hanpats o usai conde made. Seiryo.雨のちの静電を摂取した。でも
清涼に見捨てられたらどうやってゴーマから村を守るんだ。それにイズルトの方へ出たところで仕事はどうするつもりだ。ゴーマのことと雨の血様のことは別だろう。俺は巫女が戻ってきたら一緒に抗議に行くぞ。ゴーマ病のせいで何もかも変わっちまったな。もう昔みたいには暮らせないのか。昔みたい。Bueno, la última vez nos habíamos quedado en el evento del hotel. Ok, por acá, ¿dónde está? Bueno, hay un evento con Eleonor aquí, pero no vamos a ver ese evento. Vamos a ver primero el Super Event. ¿Qué hay aquí arriba o aquí abajo? Es aquí arriba, la posada. Estoy grabando. Sí, estoy grabando y tengo un pichazo de programas abiertos. Ok. Sorprende que la computadora no se pudra. Ok, listo. Anata tachi ga Izuruto de nani o kiite kita ka shiranai kedo ne. Mura ni wa mura no dentou ga aru no yo. Seishu Ame no chi sama no kago o uketa kono mura wa suuhyaku nen ijou tsuzuku miko no ichizoku ga matomeru mura. Toki ni Ame no chi sama no go sentaku o mina ni tsutae. Toki ni 雨の地様への祈祷を行う聖なる巫女の村。今も巫女がいるのね。もちろん巫女には娘がいて、その教えを受け継ごうとしていたわ。厳しすぎると感じることもあったけれど、母も娘も使命を果たそうと頑張っていたの。でも聖霊はそんなことお構いなしに聖殿を取り上げてしまった。無理やり。テレサという大魔師が来て話を聞いていたわ。でもね、それは聖殿を奪うという結論ありきよ。優しい言葉をかけながら、結局は自分たちの神様であるカノ主を信じることが必要なんだって。私たちは雨の地様を信じていただけで、他の人たちに無理強いすることなんて一度もなかったのに。巫女の姿は見当たらないけど。Sí, aún no hemos visto a la sacerdotisa ni sabemos quién es. Okay.Por cierto, para la gente de YouTube, para los de Twitch, ya lo saben, obviamente, pero para la gente de YouTube que esté viendo esto grabado, si hay algún sonido de alguna persona o algo así por el estilo, son mis amigos que están aquí. Esto va a ser un poco diferente porque hay otras personas, entonces es sumamente curioso. Vamos a ver, esto por aquí. No hay más subeventos. Bueno, entonces vamos a agarrar. No puedo bajar por aquí. En serio, Velvet está demasiado bajo, no puede saltar. Ok. Vamos a subir por acá. Subo aquí. Coger esto. Has conseguido un objeto Ramilia de coral. Huh. Ahora llevas una. Es la primera vez que veo ese objeto. Un cofre. Fragmento de Anibol. Ah, creo que eso me sirve para mejorar los objetos que me hacen falta. Vamos a bajar por acá. Vamos a bajar por aquí. Ok, volver. Eso es el punto más alto. Sí, eso es el punto más alto que hay. No creo que se pueda subir más. No, no se puede subir más. Vamos a hablar primero con Eleonor. ¿Qué opinas, Eleonor? Dime, háblame.暴れているというハリアのゴーマはこの村とどんな関係があるのでしょうか。そうね、村でゴーマ病が発生したのでしょうか。でもここは襲われてないみたいですし。清涼の警備を引きつけてくれるなら正体はどうでもいいわ。目的のためなら何だって利用するのですね、あなたは。あんた含めてね。よく知ってるでしょ。スーパーが。Pero está pasando algo curioso. Un daimon en Jaira. Ok, vamos a hablar con Rokuro. Rokuro, vuelve a verme. Gurimo sensei to wa Lifeisetto mo yoku itta mon da. Nee-san to yobu na to iwareta kara hoka no iikata o kangaetan de sho. Sore dake kaidoku o tetsudai takatta tte koto sa.自分ってやつが出てきたな、あいつも。そうね。OK、pero este pueblo sí es tranquilo、solo se escucha el mar。
Los humanos y los malaquín son totalmente iguales. Aunque suenen raro viniendo de un Damon como yo. Cualquier cosa, si me siguen enviando mensajes por YouTube, los responderé después de un tiempo. No hay problema con eso. Ok, perfecto. Por aquí. Ok, ¿qué otro evento hay? Creo que está Aizen allá abajo. Sí, está allá abajo. Por allí a donde el diablo perdió la chaqueta. Estoy grabando, ¿verdad? Como saben, soy un gran paranoico, entonces tengo que asegurarme de que estoy grabando. Y ya pasó la cuota diaria de que se me cayera el micrófono al suelo, así que ustedes ya saben que eso pasa todos los días. ¿Dónde está el idioma? Un idioma basado en conjeturas. Eso se escucha sumamente complicado, en serio. ¿Tenemos algún otro evento? O hablar con... Supongo que el último personaje con el que tenemos que hablar es Magilu. Mi personaje favorito está allá arriba, ella. Ok, vamos a subir. Hello, Magilu. ¿Doyak Shinko Haiju Suru Toa? ¿Serio Mo Kibishino? ¿Jibun Tachi No Kotowari O Toite Maru No Ni? ¿Yo Kena Kami Sama Wa Jamate Koto Desho? ¿Komi Mini Hasan Da Hanashi Ya To? ¿Ameno Chi Sama No Seiden Paramides O Sesshu Shite Kyoten Toste Ryo Shite Uru Soja? ¿Fusa Nara Tomo Kaku? ¿Ubattari Sureba Yo Ke Hanpatsu O Kurau? ¿Kotowari Ni Kanawa Nai Yarikata Ne? ¿Nani Ka Ryu Ga Aru No Kashira? まあ、どうでもいいがの。オッケー、フロント400、いい、コンティニューアス、カンストリア。コルトゼナ。古代アバロストゴって、ほんと、終わった声を引きずる男並みに面倒ね。クリモ先生でも 確信っぽい一行がどうにもはまらないのよ。教えてもらった読み方だと、ここはサポポムチョサンチョン。読み方は合ってるけど、単純に現代語に変換すると、親はトマト、子はナスが嫌いになっちゃう。 トマトとナスは、カノヌシとか関係ないよね。言語構造が現代語と全く違うから、語順を変えたり、文字の解釈に飛躍や発明が必要な場合があるの。言葉の入れ替え、サンサン、ポチョポチョ、ポチョムサン、ポチョムサン、って読めるかな。 ポチョムさん、どうしてそう思ったわけ？ここに同じ言葉が並んでるから繰り返しっぽいし、そんな風に読んだら気持ちいい感じがしたんだ。ポチョムさんが繰り返されてるか、うん、そう読んだ場合の意味は、移民なの聖主、聖主。 そうか、これがカノヌシのことなんだわ。これは大ヒントよ。その法則だとすると、どうやらこの本には数え歌が書かれているよね。カノヌシのことじゃないの？肝心なのは歌の内容、歌詞の意味は期待通りみたいよ。 Okay.
Interesante, estamos aprendiendo bastante. Sobre el imperio Imanot. Imanot. Aún no puedo decir ese nombre, me cuesta un pichazo. Ok. ¿Por dónde ahora? ¿Por dónde ahora? Ya abrí los cofres, ya abrí todo. Supongo que tengo que volver. Y hablar aquí a la izquierda. Ok. Oxi, aquí está. Vamos a ver qué pasa.古文書の解読は進んだ?ええ、坊やのおかげでね。この坊や、語学センスが抜群にいいわよ。グリモ先生の教え方が上手だからだよ。そんな風に言われると本気になっちゃいそう。は?さて、坊や、読んであげて。古文書に書かれてた歌を。はい、先生。 8つの首持つ大地の主は7つの口で汚れを食って無明に流れる地の脈伝いいつか目覚めの時を待つ。4つの聖種に裂かれてもミーツに通じる人あらば熊のクーマは生え変わる。黄色の月の満ちるを望み 意味名の聖種、心は一つ。カノムシを表すずっと数え歌。この古文書はその意味を解読した注釈書なのよ。もったいぶらずにその注釈ってやつを教えて。 ごめん。まだ数え歌の歌詞しか解読できてないんだ。そう。全部解読するにはかなり時間がかかりそうじゃのう。だが、聖霊の目的と狙いを知るためには重要な情報だ。時間がかかってもやるべきだろう。聖霊の目的と狙いを知る? 歌詞だけでも得られる情報は少なくないと思います。図にある首は全部で8つ。1本が本体で、他の7つはカノヌシの口。7つの口は汚れというものを触し、地脈経由で本体に送り、カノヌシを覚醒させる。そういう性質を持つ7つの魔物を、クーマと呼ぶ。 汚れが何なのかは分かりませんが。後半部分はどう考える?古代史はあまり詳しくないのですが、この世界を作ったのは治水化風の4聖種と言われています。カノヌシも聖種と呼ばれている。カノヌシと他の4聖種の間に争いが起こり、カノヌシは封印されたのではないでしょうか。じゃが、ミーツ。 神の意向にかなうものがあれば、クーマは何度でも生まれ、カノヌシは復活する。お眼鏡にかなった同志アルトリウスが、カノヌシを覚醒させようとしておるとすれば、話は合うの。なら、7つのクーマを探し出して、カノヌシの首を潰せばいい。だが、クーマはどこにいる?この歌によれば、クーマとカノヌシの本体は、地脈で繋がっている。 クーマがカノヌシに餌を送る口なら、地脈点に配置するのが最も効率がいいはずだ。地脈点。地脈の力が集中する特別な地の事じゃよ。この印の場所って。ねえ、この虫がいた場所に結界があったよね。 Son los lugares de las barberas. Los lugares de las barberas son los puntos terrestres. ¿Masaka? この虫がクーマだと? いえ、だとしたら、聖霊が捕獲していた説明がつく。あと、
離宮にも同じ結界があった。Sí, en la capital también. あれもクーマ。クーマの姿はそれぞれ違うってことか。ローグレスへ行って確かめるか。解読を始めたばかりだし、焦って無駄足を踏みたくない。古文書の中身をもう少し知っておきたいとこだけど。何か気になるのかい？クーマが生え変わるっていうのがね。ワーグジュリンの時と同じ感じがした。Es lo mismo que en el bosque. Eso no es bueno. この方角は聖主アメノチの聖殿パラミデス。今は聖霊の施設じゃったか。聖殿や祭壇は霊的な力に満ちた場所に作られると聞いたことがあります。地脈点を意味している可能性はありませんか？地脈点は世界中に数多くある。クーマが7体ならほとんどの場所は外れだ。しかし決定的な手がかりもない。可能性があるなら行ってみるべきじゃないか。解読を無意に待つ気はないわ。ライフセットの感覚の正体もわかるし。ひょっとしてだけど、クーマを殺すと何？どの道確かめないとわからないか。いえ、気をつけていってらっしゃい。Es curioso que Grimoire sea un gato, porque normalmente sería Mega Magilu y Magilu es una bruja. Grimoire es un gato, pero Grimoire es un ser superior, entonces es curioso que el gato sea el ser superior. Algo así por el estilo. Ok. Podemos hablar con Grimoire una vez más. Seguiré descifrando por mi cuenta. Ir a ver si hay alguna pista en el templo. Ok. Si buscamos la verdad, debemos verlo con nuestros propios ojos. De acuerdo. Me parece suficientemente bien. Dirijamos al templo y veamos qué planean. Ok, llegaron personas nuevas. ¿Tienes alguna carta de exorcista? Se venden tan rápido que es difícil conseguirlas. Pero tengo una para ti. Toma. Yuyu, ahora la abriré y... Benfoot, en rango 1. Me he ilusionado por nada. Bien. Ok. Le dispararon a Beuf por nada. Vamos a usar esto una vez. Para ver si sale algún skit. Y aparentemente no. ¿Por qué esto no me sorprende? Estoy buscando skits y no aparecen. O sea, sí aparecen un montón, pero, o sea, no en las cavernas como a veces lo deseo. Oh, es de día. Estamos observando esta terrible noche, mara. Y... No lo entiendes, no tenemos nada que ver con la sacerdotisa. El pasado es el pasado, ahora buscamos la bendición de Imperio... y nominat. Hay un campamento de la abadía en Palamedes. Pasad la puerta más lejana de la aldea, pero para llegar ahí hay que atravesar todos los peligros del arrecife de Manana. No es un viaje para gente normal. Es claro que hable a veces un poco monótono, como pegado, pero es que es curioso escuchar mi voz en los audífonos. Ok, ¿para dónde voy? Para allá. Ok, voy a ver si puedo volver y cómo se llama, y hacer misiones extra.
porque esa sería la idea. Vamos a ver si puedo. En el camino, viendo ver si puedo conseguir misiones extra, me encontré con esto. Un evento justo aquí, de vuelta en esta parte. テレサ様がこの島を離れるなんて本当に残念よね。俺はちょっと安心してるところはあるけどな。俺はズボラだからさ。 あれだけ厳しに厳しいとな。暑い南の島でも氷の女は禁じに冷えとったようじゃの。でもその分自分にも厳しかったし、何よりみんなに公平な方だったでしょ。静電の件で揉めてた針屋村の人たちを説得した時も頭ごなしじゃなくて相手の話をちゃんと聞いてたし、テレサ様がいなかったらまだいろいろと揉め事が続いてたと思うわよ。そうなんだけどさ、 あんなにしてまで静電を取り上げる必要はあったのかな。ああ、綺麗なお方だったな。ああ、公認の大魔師には悪いけど、俺は認めんぞ。ここは清涼の一等大魔師テレサ・リナレス様が守る島だったのに。そう、この熱帯地方をクールダウンしてくれるのは氷雪の大魔師であるあの方だけだったのに。 Oh, Dios. Oh, rayos, estás perdido. Ok, ahora sí podemos ir y continuar con la búsqueda de misiones extra. Un evento más. Justo en esa posición hay un evento más. Vamos a intentar llegar a él. De una manera. Ah, ya tengo que subir por ahí. Ok. Por aquí, supongo. No, Peter, no se enrede. No confunda las cosas. Es por aquí. ¿Por dónde? Acá. Vamos por aquí. No, lo perdí de vista. Ok, tengo que poder poner por aquí y luego bajar. Sí, por allá. Por justo por allá. Poder ver el evento. Ok, ¿qué está? Ok. 最近は船に使う木材の出荷が増えてるんだけど、実は サウスガンドの食材も人気なんだ。ペンギョンとか。ペンギョンは養殖も盛んだし有名だけど、パレンジアバナナツ、フルーツもよく売れる。食べたことないな。パレンジは甘酸っぱくてジューシーだから暑い日の疲労回復には最高なんだ。確か暗いところで光る果物だったな。別名はキャンドルフルーツと言ったか。そうそう。でね、バナナツってのは生で食べると 柔らかくて甘くてお腹も膨れる。でも乾燥させると今度はピーナッツみたいにカリカリになって保存食にもなるんだ。このご時世でここは魚が取れるしフルーツも実る。他の土地と比べたら随分恵まれてるだろう。だから俺はせっせと他の町に食べ物を届けてるんだ。ここにも本物の船乗りがいたようだな。うん、おじさん頑張ってね。ありがとうな。<笑> Aunque no soy un anciano, dice. Me gustó la traducción en esa parte, no lo puso. Pero ya que, no me gustó la traducción en esa parte, no lo puso como se debe. Pero no importa. Continuamos buscando la misión de extra.
あんたは？宿の娘です。あのパラミデスへ行くと話されているのを聞いてしまったのですが。聖領に通報したのか？通報？タイムシ様がご一緒なのに？用があるならタイムシ様に言って。あ、聖領タイムシ、エレノア・ヒュームです。どんなご用でしょう？人探しをお願いしたいのです。ある親子が聖領の施設に行ったまま帰らないのです。二人とも行方不明。母親はアメノチ様の巫女マヒナさん、娘はモアナちゃんという小さな女の子です。アメノチ様の巫女ということは？はい、アメノチ様の聖殿が接収されてからマヒナさんは何度も聖領に抗議しました。でもある日帰ってこなくなって、そしてモーナちゃんまで消えてしまったんです。きっとマヒナさんを探しに行ったんだと思います。その二人が聖領の施設にいると？いえ、でもあのマヒナさんがモーナちゃんを捨てるなんて考えられません。巫女の後継者として厳しく育てていましたが、本当にモーナちゃんを愛していたから。抗議のことはお許しください。どうか聖領のお力で二人を探していただきたいのです。できる限り調べてみましょう。ありがとうございます。私も母と二人で育ったものですから、一言とは思えなくて。親子か。行きましょう、タイマシ様。はぁ。Ok, estamos aquí. La razón por la que volví, por si no se los había dicho, es porque no encontré... No podía hacer bien las misiones extras, porque quiero hacerlas todas de un solo punto, pero no podía, no tenía suficientes lugares abiertos aún para poder viajar a ciertos lugares que ahorita tengo cerrados. Entonces no podía ir a esas posiciones. Así que decidí continuar con la historia. Ñacaras. ¿Eh? Continuamos por aquí, ¿verdad? Sí, por acá. ¿Es esto? Erenoa, ¿qué es lo que quieres? Los hijos de Ken, voy a buscar personalmente. Eso es bueno. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Estoy intentando destruir el plan de la Seiryo, ¿por qué te ayudas en la lectura de los comunes? Estoy intentando guiar a la dirección equivocada y poniendo a la trampa. と、そうなの？そんな罠でどうにかできるほど愚かな相手とは思っていません。私はアルトリウス様がなされようとしていることを、今この世界で起こっている真実を知りたいのです。悔しいけど私は真実を教えてもらえるほど信頼を得ていませんでした。だったら自分で見つけ出すしかない。自己分析はできてるのね。聖領が表の道なら、あなたたちは裏の道。表裏は違っても、たどり着く先は同じはずです。だから、私たちに嘘をつく必要はないって。はい。真実が、あんたの信じていることと違ったら、どうするつもり？今は、わかりません。はっきり言うのね。けど、もうしばらくは協力できそうね。ええ、今は。俺もお前に聞きたいんだが。何？クーマについてだ。お前前に自分のことクーマだって言ってたよな。何か知ってるんじゃないのか？知らない。アルトリウスがそう言ってただけだから。気にならないのか？あんたは気になるの？いや全然。お前が気にしてないならそれでいい。
妙なやつばかりね。シアリーズの私を選んだ理由。Eso significa que ella es uno de los siete, ¿no? Tenemos un skit. まったく、ベルベットはエレノア様にきついでふ。正反対のお二人がぶつかるのは仕方がないとしても、ベルベットの当たり方は過剰でふ。正反対かな。エレノア様が白百合なら、ベルベットは漆黒のバラ。エレノア様が空かける天馬なら、ベルベットは闇夜の狼。エレノア様がカルボナーラなら、ベルベットは花火ひじき、ひじきうどん。わかりにくいけど、わかる気がする。ふふー、わかってくれたでふね。正反対な二人には共通点などないんです。Sí, tienen bastantes cosas en común. そういう意味では、ぶつかるのは仕方がないのかもしれないでふね。でも、二人とも髪は綺麗だよ。心優しきタイマシ様と、クールなゴーマでふよ。エレノアだって、ビエンフーには冷たいところはあるし。ベルベットは僕を何度も助けてくれたよ。エレノア様は人々を救うために身を尽くし、ベルベットは敵討ちのために必死でくよ。二人とも誰かのために一生懸命ってことだよね。朗らかに人と話をするエレノア様と、無駄口は叩かないベルベットは同じでくか。僕と二人の時はベルベットもエレノアも自分のことを話してくれるよ。ああ言えばこういう子でふね、君は。でも僕は本当にあったことを話してるだけだし。っていうか、ビーン、僕全然エレノア様に相手にされていない気がしてきたでふ。エレノアが話してくれなくても大丈夫だよ。僕が相手になるから泣かないで、ビエンフ。余計に悲しいでふよ、ビエン。お主らも大概正反対じゃの。Ok. Es increíble. Estábamos hablando de las diferencias y similitudes que ambas poseen. Ah, bueno, supongo que era importante llegar a ese punto en algún momento. Ok. Vamos a continuar por aquí. También es las cajas de gatos que hay en esta solución. Las voy a recoger todas en las extra y cosas. O sea, todos los que dejé atrás y esto. Porque ahorita no es suficiente. Se podría volver a la torre y cosas y blog. No quiero salirme de este lugar sin antes terminar la misión. Ni siquiera veía que eran débiles y los empecé a atacar. Okay. Aquí un ataco. Ya está más débil él. Están muertos. Eso fue genial. Por cierto, si no lo habían notado, yo estoy en nivel 34. Los enemigos creo que salen 36, 37, algo así por el estilo. Lo que significa que sí, subí algunos niveles mientras ustedes no veían. Para poder estar igualado en nivel y estar lejos ya de esa detestable diferencia, que era algo grande y agotadora. Ok, hablando de agotadora, el momento de subir de nivel fue realmente extensivo, debido a que uno queda atrás rápidamente en nivel, ya que si uno no está peleando bastante. Y yo a veces ignoraba batallas simplemente por el hecho de ignorarlas. Vamos a buscar por aquí primero. Ups. ¿Qué son estas cosas? De esta tierra, ¿y en qué nivel están? 37, yo sé. 36, 37, algo así por el estilo. De la tierra, el centro de fuego, ¿ok? Ok,
Eso fue un buen combo. Un muy buen combo para variar. Ok. Esto se está dando bastante ridículo. Ups. ¿Qué le pasa, tío? Durmiéndome. Son solo 3 niveles de diferencia. No es algo suficientemente masivo, pero... creo que los oponentes ahora van a ser más, un poco más fáciles, espero. El de Melocotón. Porque antes no era que eran difíciles. No, o sea, no era que eran fáciles o difíciles. El punto es que yo los golpeaba y aguantaban demasiado. Las peleas eran excesivamente largas por ninguna razón. ¿Por qué me aturdeció? ¡No! Me están quitando mis... no solo me quitaron mis cosas, me mataron. ¡Qué demencia! Magilú, hazme un favor. Botella de vida. Aquí. Sí, devuélvanme mis cosas, porque así, ¿verdad? Se muera. Perfecto. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es... ya cogí el... eso, ok. Continuar por este camino. Será. Vamos a coger esto. Sí, vamos a coger esto. Esto. Continuar por aquí. Intentar subir de nivel un poco más. La única razón por lo que hice es porque Velvet se vuelve inmune cuando hago eso, para que no me pegues ahora. Ok. Ok, este era el momento perfecto para hacerlo. Yo sabía. Rayos, me quitaron otra vez el... coso. Adiós. Ok, Rukuro se muerto. Pues de Rukuro, ¿por qué estás aquí? Creo que había... ah, sí. La última vez que aumenté a un nivel. Cuando estaba entrenando elegía a Rokuro porque no ocupaba... pero ahorita hay muchos bichos débiles a tierra y ese tipo de cosas, así que... ah, usemos a... ¿dónde estoy? Velvet, ¿a dónde apuntas? Okay. No hagas eso. Ok, perfecto. 1214, perfecto. Supongo que todo va muy bien. Ok. Ok, perfecto. Vamos a tomar unos minutos. Ok. Ah, antes voy a revisar si hay cosas importantes por aquí. No como esto, pero no importa. Ok.
voy a coger eso, que ya lo creé. Perfecto, esa era la idea. Porque estos bichos son molestos tomando poder. Muerto. Ok, ahora el siguiente. Y así es como se hace todo, ¿no? Perfecto. Lo que iba a revisar era a ver si había cosas importantes por aquí o algo que pudiera coger. Creo que ya lo hice, así es verdad, pero no estoy muy seguro. No me acuerdo. Estoy confundido. No, no lo hice porque no cogí estas almas. Y yo cojo las almas porque son súper importantes para las cajitas de gatos. Hay dos entradas. Aquí por donde me lleva. Este lugar y un enemigo. Este lugar y ver al enemigo de clase roja ahí adelante. Ok. No puedo pasar por ahí, pero tengo todas estas almas y un cofre. Eso es para regresar, así que voy a guardar esto. Fragmento de Alivia. Ahora llevas 3, ok. Ok. Supongo que será todo. 15 monedas de tales. Ok. Esta moneda de tales después la voy cambiando por accesorios y ese tipo de cosas por estilo. Todo lo voy a hacer en el episodio extra. Pero en el episodio, en el próximo episodio extra. Porque es sí, ¿verdad? Pero el próximo episodio extra va a ser hasta que pueda pasar por todos los continentes viajando con mi barquito, porque hay algunos lugares que quedaron atrás y me gustaría visitar nuevo. Ah, rayos, no. Gracias, Eleonora. ¡No! Bien. Uf, por suerte me puse a esquivar y ese tipo de cosas. Me hubieran matado. Ok. Paramos por allá arriba. Sí, subimos. Por supuesto que subimos. Por acá. Supongo que este sí es el camino. Ok, perfecto. Aquí a la izquierda está el enemigo de clase X. De clase roja, mejor dicho, clase X. Ok, me tengo por detrás. ¿Dónde vas? Hey, ¿a dónde vas? Creo que cayó la trampa por pura casualidad. Vamos por aquí, no vamos ni a enfrentarnos a la nueva clase roja por obvias razones, que quiero enfrentarme todos en el extra. Pero quiero el mundo abierto. Gracias por la asistencia, dicen.
Okay. 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 Aquí está un evento, okay. Vamos a ver el evento. Isoba ga tsuzuku na. Namako o fumi tsubusanai yo. Kiyo tsukero yo. Ha? Dou iu chuui yo? Iya, namako o fumu to sugoi koto ni naru daro. Naizou ga bujadaro to. Ee. Are wa chotto trauma ni narimasu yo ne. まあ、あの内臓を塩漬けにするといいつまみができるんだが。あれを食べるんですか？ナマコ程度、今更何でもないわよ。ナマコはともかく、サンゴはあまり踏むなよ。はい、サンゴも生き物ですからね。宝石になるお宝だからじゃないの？そういう意味じゃない。同じ磯場でも、マクリル浜とこのマーナン海礁は、形成過程が全く異なる。そういえば、ここは岩場に覆われてるよな。マクリル浜は海岸だが、このマーナン海礁は地下洞窟が浸食されてできた磯場だ。波に削られたってことですか？それもあるが、ほとんどは岩を溶かして食らう暴食テーブルサンゴの仕業だ。長く触れていると生き物も浸食されるぞ。なるほど、サンゴに触るとピリピリするのはそのせいか。そっちの注意を早くしなさいよ。あ、おの、rayos、está viendo。Okay. Uy, es débil a la tierra. Creo. Dejen de molestar a Magilu. Mueran. Ya todos mueran. Vamos por aquí primero para ver qué hay aquí. Un montón de armas. Wow. Y un bicho. No lo va a hacer. Vale. Se pegan 600 y cosas del estilo. Oh no. Mira, está 48. Que es débil. Agua y tierra. El único problema es que no era eso. Mejor me voy.
Sí, no voy a enfrentarme eso ahorita. Ok. Ñaca. Vamos a coger esto. ¿Pero cuál es su problema conmigo? Ok, ustedes tienen ciertos problemas conmigo. Hijo de chica, bicho, un montón de bichos que van a ver cuando me enfrente realmente contra ellos. Me mataron con un solo golpe porque no tenía vida. ¡Qué madre! Voy a salir de esta situación desesperante. Ok. Mailu. No. Bien, por suerte cambia. Ok, piensa. Mailu, hágame un favor y... Tiene una... Demonía de las artes. Ok. Vamos a darle... el cotón a... A mí no, porque yo puedo curarme a mí mismo. Ella misma puede curarse, así que... Trate realmente es emocionante, no voy a mentir. Realmente a la loca. Pero me estoy concentrando bastante también. Voy a acabar con él. Porque así de verdad me gustan sus percastas. Hace parte de mi comida. Y así es como se descaraja la gana. ¿Cómo se despelleja un gato, mejor dicho?
Fue emocionante, fue agradable. Okay. Okay. No, 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 cuidado, 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 cuidado. Me envenenó, me lleva la hostia. ¿Qué es la vida? No, sí, verdad, no. Hora de... Cristal. Aquí, entonces. Me mató, me lleva la hostia. Otra vez. Mientras estoy haciendo esto, Rokuro revive a los demás. Eso es. Uf, conseguí las tres almas y empecé a hacer lo que era. Buena batalla, bastante complicada. Pero muy buena, muy buena. Las batallas ahora sí se sienten interesantes. Me estaba todo nervioso, pensé que iba a perder. Si perdía tenía que empezar todo de nuevo. Oh no, y eso hubiera sido terrible. Ok. Pero bueno, por allá, entonces. Estas medusas son los enemigos más complicados que he enfrentado hasta el momento. Cacenza, vale, lo aturde a uno quitándole una cosa de alma y tras de eso lo envenena. Lo cual es bastante bastante entretenido. Es un enemigo bastante importante a esa altura del juego. Yeah.
Me quedé sin. Me quedé sin eso. Okay. Ahora por el directo, okay. Chipiélago, okay. Gracias a eso evité todo ese tipo de estados. Gracias por la asistencia, dice. Ok, perfecto. Vamos por acá. Cogemos estas almas. Ok. No. Me tenía todo al lado ahí. No lo voy a mentir, estoy en una situación engarrosa ahí. Ni siquiera voy a mentir. Qué demencia. Ok, este juego está mejorando su dificultad bastante bien, haciendo las cosas bastante interesantes. Se siente que sea sumamente divertido. Me ponga nervioso. Y pienso que vaya a perder, porque si pierdo, es comenzar toda esta mierda de nuevo. Oh. クワブトのお世話はちゃんとしてまふか。うん。クワブトは夜行性だから毎日寝る前に餌をあげてるよ。それでいつまでクワブトのままにしておくんでふか。うーん。新種の虫だからカブトかクワガタか断定するのは難しいところなんだよね。というかビエフも虫が好きなの。もちろんカブトもクワガタも好きでぐよ。 男のロマンじゃないでふか。そうなんだ。で、どっちだと思う？カブトムシ派？クワガタ派？難儀な問題でふよね。でも、さっきマギルお姉さんが判別方法を教えてくれたでふよ。そんな方法があるの？僕が判別したらクワブトの名前に僕の名前も入れてくれまふか？え？かっこいい虫に自分の名前がつくなんて。 男のドリームじゃないでふか。それにこの判別を行う者には名前を入れてもらう価値があると姉さんが言ってたでふ。お願いでふ。僕も君と同じ夢を見させてほしいでふ。そこまで言うなら、うん、いいよ。この虫はみんなで倒して捕まえたんだし。ありがとうでふ。じゃあ教えるでふよ。虫を出してくださいでふ。
マギル姉さんが言うには虫の背中の羽を開いて内側の薄い羽の匂いを嗅ぐんでふ。カブトムシやクワガタの薄い羽ってかなり臭かった記憶があるんだけどな。そんなに臭いんですか？試してみるか。いえ、遠慮しておきます。ビエンフ、やめた方がいいよ。あ、やっぱり虫の名前を独り占めしたくなったでふか。でも男に二言はないでふよ。ストロングブレイクな刺激ならカブト、デンジャラススパイシーならクワガタデフ。でもやらせてやれよ、自己責任だ。僕が判別するデフ。That's the thing, Bim. That's the thing. ビーン、ショーバット、スメール。なあ、ビエンフが目を開けたまま気絶してる。しっかりして、ビエンフ。姉さん、羽の匂いを嗅いだら、鼻が爆発したで。エレナルコ、オーライよ。Ay. Ok, continuamos. Podemos seguir por aquí, ¿no? Ok, pero sí. Acá, coger esto. Volar, huelen. Ore no kachi da. Okay. Creo que es el ruido del agua del juego y pienso que está lloviendo afuera de mi casa. Y es eso es lo que pasa, seguramente. Bueno, ya que no importa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ñacara, ñacara, ñacas. ¿Dónde vas? No haces nada. ¿Qué te tienes que hacer? Tú no vas a hacer nada. Rayos, te hicieron algo. Vuelve. Bien.
Creo que está lo más difícil que se puede, Magilu. ¿Qué nivel estoy? 35 ya. Huh. Dos niveles abajo. Ah, oh, genial. Son una prenda de Anhibon. Ok. Dios mío, estaban muertos desde que empezó la batalla. Ok, eso fue lo mejor que ha pasado hasta el momento de lo que puedo decir. 11 segundos y muertos. Creo que ni siquiera supieron que le pasó y los agarré en grupo riquísimo. Ok. Sí, sigo por aquí, no hay ningún tipo de problema. Me volví, ¿en serio? Había algo allá que no cogí. Ok, no es mal que porque no venga. Continuamos entonces. Wow. No, pero se ha muerto, en serio. Qué mencia. No, pero... Pero...
tengo para... Oh, Dios, no. Ok, no. Ok, Milo, dame una botella de panquea, porque así es verdad. Si te continúa así, vamos a... Ok. Ok, Milo. Bueno, como sea, Rokuro. Rokotón. Yo creo que en esta pelea ocupo más a los curanderos. Ahora sí, muerto. Pero sí. Claro, sí. Todo durando ya. Cambiar los personajes de esa forma es una muy buena idea. Es dotando y cosas así, pero es que es bueno para ese tipo de peleas. Todos participamos. Todos participaron. Lo cual es bueno. Ok. Activar esto, sí. Es un buen combo. Ah, sí. Listo. Okay. Me estoy devolviendo. Ahora sí me estoy devolviendo, ok. Solo quería coger el alma, eso era todo. Planta también se viene conmigo. Las almas. Aquí. Ok, ¿dónde estamos? Otro skin. Washi no mi waku no koshitsuki ni bou no shisen o kanjiru wa. Gomen nasai. Sui kini notte. Sono koshi ni tsuiteru no wa nan no hon nano? Yo, Kita. Magiru Soushou Zen 5巻の秘密. Bou dake ni oshiete yarou.
右の尻側から家計簿と魔法大全集じゃ。魔法大全集は主に油取り紙として使っておる。油取り紙？乙女のたしなみじゃよ。左側の2冊は押し花用の重い本と飛び出しすぎる絵本じゃ。飛び出しすぎる絵本？一開きで川に橋がかかるほどの飛び出しじゃ。敵に追い込まれた時に壁に向かって使えば瞬時に脱出できる優れものじゃよ。使った後で元に戻すのが大変すぎるのが玉に傷でな。ここ何年かは開いておらんがな。正面の本はバウムクーヘンじゃよ。へえ。重ねた生地には生き延びるための知恵が焼き印で記されておる。食べてためになる魅惑のグルメ本じゃ。食べてためになる。真面目にリアクションされると罪の意識が湧くの。これもすごく面白そうだね。いいなあ。坊の好奇心はそこ知れぬの。どうじゃ、見たいか。すごく見たい。ならばマギルーのことを知りたいとおい。マギルーのことを知りたい。うむ、その願いしかと受け止めた。ご会長じゃ。そんな風になってたんだ、本の裏側って。ちょっとライフセットになんてことを。見たいと言うから見せてやろうとしただけじゃって。坊の思いをお主が止める権利などない。私はこの子を守るための器です。横島な大人から守る義務があるんです。それにあなたの行為は公序良俗に反する恐れがありますよ。魔女に公序良俗を求められてもの。その鍵付きの本の想定は確かメリオダス王朝で流行した形。あなたが教育に良くないことは分かりました。今後はあなたの行動を監視させていただきます。あんまり口うるさいと嫁のもらい手がなくなるぞ。そのままあなたにお返ししますけど。マギル、もう一回めくって本とベルトのつなげ方をよく見たいから。お、はい。ay, ay, 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 ay. Eleonora va a morir. Vas a morir, Eleonora. Espérese, hay que hacer un pequeño cambio aquí. Yo que pienso. Sí, así. Otro skit. Ne, Magiru. Hoshi no hon nan da kedo. Oshibana ni tsukau omoi hon tte nan no hon nano? Bou no koukishin wa mukumuku ja no. Omoi hon ni hikka katta bou dake ni oshiete yaro. Oshibana you ni tsukatte oru omoi hon wa ビエンフー作のポエム集なのじゃ。ビエンフーってポエムを書く趣味があったの？あやつは凡霊界随一のポエミスト。ノルミンポエムと揶揄する者もおるほどじゃぞ。わしのお気に入りを朗読してやろう。東にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、西にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、働けど働けど楽にならないでふう。まさにこの世は毎日生き地獄。重いね。星花にはぴったりの重さじゃろう。心にしみるの。まあ、悪い顔になってる。por qué no? Es genial. Magilu es genial. Vamos a enviar una vez más a nuestra expedición. Tenemos otro tesoro que... ¡Wow! ¡3! Ok, creo que sería una buena idea enviarlo de nuevo en otro lugar. Y vamos aquí. Y vamos a revisar algo. Ok, perfecto. Tenemos 5, 4, 4. Ok, está viendo los niveles de BE. Vamos a... caminar por aquí, ver si hay algún tesoro o algo así. ¿Qué nivel estoy? 35 ya. Huh. ¿Cuánto le queda para que pasen al nivel? No era eso. Ok. 1832. ¿Ves eso? Y no los oponentes, la gente no da tanta experiencia. Justo a tiempo. Están a punto de...
unirme con Sara. Bien hecho. No se vio nada en un punto, solo blanco. Qué menso. Ok, listo. Has conseguido 2250 golds. Ok. Ok. Ñaca, 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 ñaca. Wow. Wow, qué genial se vio eso. Ni siquiera me metí eso, se vio genial. Lo grabé. Dígame que sí. Sí, genial. Esto es genial, eso es genial. Eso se vio genial. Ok, perfecto. Magilo por allá al fondo creo está haciendo algo. Ok, listo. Esto 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 2, 3, 30 y resto. Esto fue locado. Otra vez. Ok. Perfecto. Ok, ¿qué es esto? Pain, okay, esto. Aquí. Para abrir esta caja. Ah, es una caja de gatos. Ok. Ahora tienes 509 espíritus. ¡Qué puta! Tengo tantos. Ok, ok, ok. Después todo eso lo hago. Okay. De gatos y todo esto está así. Perfecto. Correr todo bien.
Ok. ¿Sí lo tengo 500? 510, juepuchica, ni siquiera me di cuenta que recoleccioné tantas. Ok, perfecto. Suficientes para el próximo extra, recolectar todas las cajas que dejé atrás. Y eso es lo que voy a hacer. Recolectarlas en orden, que es lo que quiero. No quiero recolectarlas ahorita una y luego otra y luego me salto una y luego otra. No, no quiero ir recolectando en orden. Y eso es lo que voy a hacer, porque eso es lo que planeo. Ok, vamos a ver qué hay aquí, si hay algo. Sí, perfecto. Ok, uno de esos. Pero no. No puedo perder esto. De verdad. No puedo perder, no puedo darme el lujo de perder. No es para estar, no es solo para estar en el piso, ¿Era no era? Vamos a coger. Ah, bueno, Milo lo agarró. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahora que lo pienso, no usaba mi segunda garra, una que desbloqueé manteniendo apretado R2, una garra más poderosa. Bueno, R. Esta garra negra. Milo es el MVP en muchas ocasiones. El micrófono se me cayó de una manera. Ok, listo. Perfecto. Eso fue una batalla loca. Como siempre, esas batallas grandes son bien alocadas y bien divertidas.
Pero muy arriesgadas, si no puedo darme el lujo de perder ahorita. Ok, perfecto, justo lo que necesitaba. Ahora tengo 4. Por suerte me da por comprar como enajenado. Ok, listo. No. ¿Qué sientes, Live Set? Ok, perfecto. No. Ok, hay algo allá, creo. Sí. Se mueve de tales. 25. ¿Cero aún está por subir? 886, ok. Próximo nivel. ¿Qué abre? Arte siguiente. Cólera divina. Pregunto qué será eso. Este equipo, ok. Ok. No me imagino, si vamos a matar a dos de un solo guamazo. Okay. Listo, creo que eso sería. Okay, listo. Okay. Templo de Palamaretis. Ok, vamos a ver dónde estábamos antes y cómo se llama aquí. Ok. Antes estábamos en... Ok, antes estábamos en... Aquí está. Arrecife de Maman. Magnífica formación rocosas. Una sección de orilla que se extiende hasta Sodgar Aqua. Rocas y coloridas corales se unen para crear paisajes fantásticos. Ok. Templo de Palmides. Templo de Palmides, ruinas del sur. Antiguo lugar sagrado de los seguidores de Amonok. Ahora es la base de operaciones de la abadía en el sur. Ok. Cogemos esto, esto también. Cogemos esto también. Todavía no vayamos precisamente allí, porque ese es el lugar que tenemos que ir. Ok. Ok. Ok, perfecto. これは
están... ¿Los vencieron? ¿Vos? Ok. Perfecto. Y ahora todo está en calma. Ok. Qué divertido suena el agua. Qué bueno se ven los efectos acuáticos. Ok. Esto no. Solo entremos y ya, supongo. Y yuyuy. Es que. ここは水の聖主雨の地を祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず 岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えた聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、 最近の研究では、もともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているという？オープス、オープス。いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。 そこで、人々はここにつながる海底洞窟を掘って、現在のような形になったということです。そういえば、僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい、アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。 最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう、なんかアイゼンの説明全否定してないか？あ、いえ、そういう感じは。考古学というのは疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。 Pero Aizen, esa era tu única, ¿cómo se llama? Tu única cualidad, enseñarnos cosas y ya te lo quitaron también. No puede ser. Bueno, como esto lo considero una nueva zona, porque como es un templo y ya habíamos explorado un templo una vez y es... Esos templos son grandes y son zonas en su propia categoría. Lo que voy a hacer es dejarlo hasta aquí y exploraremos el templo la próxima vez. Pero antes veremos un último skit. 気がかりならば、コインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎん。自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祭り上げたのが聖主教の始まりと言われている。ここに眠っているイナイの前に 存在そのものが伝説なんだ。でも、あの溝に確かにカノヌシは存在しました。だが、俺が知る限り、聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。
あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。Y nuestra expedición volvió. Es que la vamos a ver. Espero les haya gustado el video. Comenten, suscríbanse y no olviden darme un poco de cariño en Twitch y Twitter. Los estaré esperando por allá. Nos vemos la próxima vez y nos veremos en otro cuento de Tales of Berseria. Bye bye.